Queridos hermanos y hermanas, inicia hoy la semana de oración por la unidad de los cristianos, que desde hace más de un siglo viene celebrada por todas las iglesias y comunidades eclesiales para invocar el don extraordinario de la unidad. Fue el que el Señor oró durante la última cena y animar a la oración como primer camino que conduce a la plena comunión. El tema elegido para este año, todos seremos transformados por la victoria de nuestro Señor Jesucristo, resalta la importancia de la fe cristiana en medio de las pruebas y dificultades con relación al don total obrado por Jesús en el misterio pascual. La unidad por la cual pedimos requiere una conversión. No se trata simplemente de cordialidad y cooperación. Es necesario reforzar la fe en Dios, el Dios de Jesucristo, que ha hablado, se ha hecho uno de nosotros. Se requiere entrar en su nueva vida, que es la verdadera y definitiva victoria. Abrirse a los demás, acogiendo los elementos de unidad que ofrece el Señor, y dar testimonio del Dios vivo que se ha hecho conocer en su Hijo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros del patronato de la Fundación Santa Teresa de Ávila, de la Universidad Católica de Ávila, acompañados por el gran canciller de la misma, así como a los demás grupos de España y los países latinoamericanos. Os invito a implorar de Dios el don de la unidad de los cristianos para que crezca el testimonio común y la colaboración y podamos un día profesar todos juntos la fe transmitida por los apóstoles y celebrar los sacramentos de nuestra transformación en Cristo. Muchas gracias.